slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me. That's Escuchen todos, mañana va a ser mi cumpleaños. Y tendré la mejor fiesta de todo el mundo. ¿Por qué gritas tanto? Aquí tienes. Esta es una invitación para ir a mi fiesta. No, la verdad ya no quiero ir. Tú vas a asistir a mi fiesta y se acabó. ¡Va a ser muy espectacular! Casey, ¿nos vas a dar una invitación? No lo sé. Es que es solo para famosos. Pero bueno, las invitaré. Gracias, cariño. Eres la mejor. ¡Mua! ¡Mua! Quiero que todo el mundo se entere de mi fiesta de cumpleaños. ¡Wow! ¡Hola! ¿Están decorando la escuela con tus fotos? ¡Ay, pero qué gracioso, mi amor! ¡Vamos por un café! ¡Claro! Es un chico increíble. ¿Por qué Chris eligió a Casey y no a mí? Pues porque ella tiene dinero. Son los padres de Cassie. ¿Por qué me llaman? ¡Guau! ¡Casey va a tener una fiesta de cumpleaños! ¡Ojalá pueda ir! ¡Aquí está la mejor cumpleañera del lugar! ¡Felicítenme ahora! Oigan, no lo entiendo. ¿Dónde están mis regalos? ¿Y los diamantes qué? ¿Qué rayos sucede? ¡Cassie! ¿A qué vienen tantos gritos? ¿Y ustedes por qué no me han dado mis regalos, eh? ¿De qué regalos hablas? ¡Puestos de mi cumpleaños! ¿Acaso no han preparado nada? ¿Dónde está mi limusina? Cariño, ¿te sientes bien? Tu cumpleaños es dentro de unos meses. ¡Ajá! ¡Muy gracioso! Escuchen, si ustedes no me dan los regalos que espero recibir, ¡pues entonces van a dejar de ser mis padres! Creo que hemos criado un monstruo. Tu hija se parece a ti. ¿De qué rayos hablas? ¡Ay! Bueno, hermanito, esta es tu segunda oportunidad para felicitarme. ¿Felicitarte? ¿Por el Día de los Tontos? ¡Pero qué gracioso! Tú sabes perfectamente que hoy es mi cumpleaños. ¡Ay, tu cumpleaños es en medio año! ¿Pero por qué mi familia conspira en mi contra? ¡Oye, ven aquí! ¡No, déjame en paz! ¡Uy! ¿Acaso esa será una sorpresa solo para mí? ¡Hola a todos! ¿Qué les parece mi look, eh? Pues es el de siempre. Muy bonito. ¿El de siempre, dijiste? ¿Acaso están ciegos? Cariño, dime, ¿por qué gritas? ¡Porque me da la gana! ¿Y qué? ¿Tú tampoco vas a felicitarme? O sea que te enteraste. ¿Enterarme de qué cosa? Tengo un coche nuevo, así que felicidades. Puedes pasear conmigo. ¿Estás hablando en serio? ¿Acaso no te gusta? ¿Por qué no están en sus lugares? Saben que hoy tenemos un examen. Perdón, ¿qué examen? Este es mi día especial y no puede haber ningún examen hoy. ¿El día de la oveja? ¿Qué? Así es, está en el calendario. Pero no creo que sea un día tan importante como para interrumpir nuestro examen. ¿Pero por qué todos hoy están en mi contra? ¡Ah! Ay, Casey, cálmate. Hoy está súper rara. ¡Ustedes son los raros y traidores! ¡Me echaron a perder todo el día! Estoy harta de estos alumnos tan creídos. Creo que al parecer no le gustó el nuevo coche de Chris. A mí me gusta mucho. ¿En serio? Chris, ¿me llevas a pasear en tu coche? Por supuesto. Eres increíble. Ojalá tuviera un novio como tú. Pues claro. Chicos, ¿pasamos un rato aquí y luego vamos a casa de Dylan al after party? ¡Sí! ¡Hola a todos! ¡Llegué yo! ¡Sí! ¡Hey! ¡Están aquí! ¡Hola!
¡Yay! ¡Yay! ¡Sí! ¡Oye tú, aléjate de mi novio! Casey, ¿por qué te enojas? Solo estábamos bailando. Pues porque hoy es mi día y tendrían que haber organizado una fiesta solamente para mí. Sí, claro. ¿Quién te crees, una estrella de cine? Cariño, yo creo que tú estás exagerando. Tú no me llames cariño. ¿Por qué no mejor sigues coqueteando con Ariel? No hay problema. Chris, abracémonos. Ok. ¡Son unos descarados! ¡No creas que voy a perdonarte por esto! ¡Chris, hemos terminado! ¡Qué extraña! ¡Vamos, chicos! ¡No dejen que ella nos arruine la fiesta! ¡Woohoo! Eva y yo vamos al baño. Ya vuelvo. ¡Mua! ¡Porque los pobres no tenemos suerte! ¡Los ricos lo consiguen todo! ¡Fiestas, comida, regalos! ¡Pero yo solo oigo cómo se divierten! ¿Ah? ¡Alguien viene! ¡Tengo que esconderme o me humillarán! ¡Ah! ¡Estoy cansada de bailar tanto! ¡Yo igual! ¡Necesito pintalabios! Chris, es tan bueno besando que estoy en shock. Ojalá que casi no se entere. Me voy a hacer los labios más grandes. Entonces a Chris le gustarán aún más tus besos. ¡Dios mío, espera! ¡Déjame ayudarte! ¡Ay, a ver! ¡Uf! Lo que una hace por verse bien. ¿Qué fue eso? ¿Hay alguien aquí? ¿Esta loser estaba escuchándonos a escondidas? ¡No puede ser! ¡No escuché nada! ¡Estaba oyendo música! Escúchame. Todo lo que has oído aquí, olvídalo. Si abres la boca, te destruiré. Ok. No diré nada. ¡Fuchi! ¡No debería haberla tocado! ¡Hay que lavarnos las manos! Ah, ¡qué horror! ¡Toc, toc, toc! ¿Se puede? ¡Casey! ¿Cómo me encontraste? Pues por el olor. ¡Oh! ¡Esto es un desastre! ¡Déjame limpiar! Oye, no pasa nada. ¡Cálmate! Bueno, pues, entonces siéntate. ¡Ay! Creo que hay comida, ¿o qué es eso? ¡Perdón! ¡Me lo como luego! Tina, yo creía que tenía muchos amigos y que iban a celebrar conmigo. Pero tú eres la única persona con la que he podido hablar hasta ahora. ¡Los demás me ignoran! ¿Yo? ¡Te estás volviendo loca! No, mis amigos se olvidaron de mí. ¡Espera! Debería contarles sobre las chicas. Mejor después. ¿Qué estás haciendo? Busco tu regalo. ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias. Nunca antes me habían dado un regalo tan original como este. ¿Te gusta? Sí. Tina, hay que salir a festejar. Quiero celebrar mi cumpleaños. Tenemos que pasar un rato genial, porque este cumpleaños apesta. Pero no tengo nada que ponerme. Y voy a darte vergüenza. No soy tan cool como tú. ¡Ah! ¡Yo te compro algo! Te voy a comprar algo muy bonito. Oye, Tina, ¿dónde estás? Ay, Casey, tengo miedo. Tina, ¿pero por qué? Solamente es una tienda. Nunca había estado en un lugar como este. ¡Qué vergüenza! Mira, puedes tomar todo lo que tú quieras. ¡Oh, pero cuánto dinero! ¡Nunca había tenido tanto en mis manos! Creo que esta es la primera vez que yo le doy un regalo a alguien. Usualmente soy yo quien los recibe. ¿Qué te parece esto? ¡Oh, wow! ¡Casey, eres genial! ¡Qué bomba! ¡Te queda súper! ¡Y te ves muy guapa! Pero me siento un poco incómoda. Solo falta un detalle. ¿Qué tal si pintamos tu pelo? ¡Oh, me queda bien!
No, no me convence. Es bonito, pero me gusta más mi color natural. Ahora hay que buscar un abrigo de piel y también unos cuantos accesorios. Parece que este es mi cumpleaños y no el tuyo. Gracias por hacerme tan feliz. Bueno, me alegra que al menos alguien sea feliz este día. Hay que subir una historia en mi Instagram. Vaya, nunca pensé que mi cumpleaños iba a ser tan extraño. Casey, para mí este es un día que siempre recordaré. ¿Ese es el auto de Chris? ¡Es impresionante! ¿Quizá quiere disculparse? Pues claro que sí, seguramente hasta me trajo un ramo de flores. ¡Hola! ¿Tú qué estás haciendo con el auto de Chris? Pues él se lo prestó a Ariel. ¡Pregúntale! ¡Eso no es cierto! ¡Bájate ahora de su auto! ¿Tienes celos de nosotros? ¡Loser! Ahora Chris es mío. ¡Eso no va a pasar! ¡Traidora, traidora, traidora, traidora! ¡Vamos, Casey! Sí, hazle caso a tu apestosa amiga y lárguense de aquí. ¿Pensabas que el mundo giraba a tu alrededor? ¡Ingenua! ¡Esto no puede ser! ¿Cómo han podido? ¡Casey, olvídalo! ¡Él no te merece! ¡Ni siquiera te deseo feliz cumpleaños! ¡Pero es que yo lo amo! ¡Vámonos! ¡Te acompaño a casa! ¿Y para qué? ¡En casa nadie me está esperando! ¡Porque ya nadie me quiere! ¡Deben estar buscándote! Bueno, te doy la bienvenida a mi hogar. ¡Santo cielo! ¡Nunca pensé que alguna vez estaría en una casa tan espectacular! Hola, Cassie. Bueno, dinos cómo estuvo tu día sin coche y sin chofer. Fue perfecto. Una excelente idea. ¡Súper! Ah, ¿podemos despedir al chofer para siempre? Ya veo que te sabes mover a pie. ¡Ustedes dos son los peores padres del mundo! ¡Casey! Mejor me voy. Creo que es un mal momento. ¡Alto ahí! ¿Y ella quién es? ¿Por qué está esta indigente contigo? Resulta que ella es mi amiga. Casey, aléjate de ella. Creo que es demasiado pobre. ¿Estás en un proyecto de caridad? ¿Y qué tal si a lo mejor te contagia algo? ¿Eso no te preocupa? ¡Los estoy escuchando! ¡Ay, ya déjenme en paz! Tina y yo vamos a estar en mi cuarto, ¿de acuerdo? Así que no molesten. ¡Hija, desinféctate las manos cuando se vaya esa chica! Ah, sí, sí. Se ve que no está sana. Tendremos que mandar a fumigar la casa. ¿Están hablando de mí? Ignóralos. Ellos no están bien de la cabeza. Ni siquiera felicitaron a su propia hija. ¡Qué mal! Por eso haremos una fiesta nosotras dos. ¡Guau! ¡Tienes un cuarto de ensueño! Solo es un cuarto normal. ¿Qué es esta cosa? ¡Oh, ya sé! ¡Hay que grabar un TikTok! Creo que bailo como elefante. Oye, creo que lo haces muy bien. ¡Oh! ¡Ya lo sé! ¿Por qué no te hacemos una cuenta de TikTok? ¡Me encantaría! Pero primero hay que ponerte algo de maquillaje. ¡Casey! ¡Pero eso no es lo mío! Oye, relájate, porque vamos a lograr que te veas muy bien. ¡No quiero maquillaje! ¡No estoy acostumbrada! Pero tú eres mi amiga y solamente quiero que te veas muy bonita. ¡Pero es que tengo muchos granos! Oh. Oye, dame ese espejo, ¿sí? Bien, cierra los ojos y yo me encargo del resto. ¡Ya estás! ¿Y cómo me veo? Te ves mucho mejor de lo que esperaba. ¿Esa soy yo? Sí, ¿quién más va a ser? ¡Hola! ¡Casey! ¿Has vuelto a invitar a una de tus amigas tontas a la casa? ¡Tú cállate! Solo quiero saludarla. ¡Hola! ¿Tina? ¿Eres tú? Sí,
¿Te gusta su transformación? Mi Tina. ¿Qué me pasa? Creo que estoy... no me siento muy bien. Algo raro le pasa a mi hermano. Ya veo. Bueno, ¿vamos a celebrar? Tina, amor de mi vida, estás aún más guapa. ¿Cómo te declaro mi amor? Ahora lo que me gustaría es vengarme de Chris. ¿Tienes que hacerlo? Claro, porque ya empezó a salir con Ariel. ¿Y qué? Tina, ahora somos amigas, ¿no? Y se supone que tienes que apoyarme. Ok. Ahora hay que rayar el preciado auto de Chris. ¿Es necesario? Obvio. Él no debió meterse conmigo. ¡Déjame intentarlo! Me las vas a pagar por todo. Primero por olvidar mi cumpleaños. Y también por meterse con Ariel. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Corre! 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 Manejé el coche de Chris. Tengo que conseguir más. ¿Ariel, acaso estás loca? ¿Por qué lo dices? ¡Mira lo que le has hecho a mi coche! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡No soy yo! ¡Pero claro que sí! ¡Yo fui quien te dio las llaves! ¿Y por qué iba a rayar tu coche? ¡Despierta! Descubriste que estaba besando a Eva, así que te vengaste. Pensé que querías estar conmigo. Bien por quien haya rayado tu coche. ¡Estás loca! ¡Dame mi teléfono! Un teléfono rayado combina bien con un coche rayado. Veo que no pierdes el tiempo. ¿Y ahora qué demonios hago? Tú aceptaste hacerle una broma a Casey en su cumpleaños, pero algo salió muy mal. Casey me dejó, y luego Ariel, y luego Eva, y también mi coche. ¿Qué fue lo que le pasó a tu coche? ¿Y ahora qué hago si los padres de Casey querían regalarle ese coche, pero me lo dieron a mí para no arruinar la sorpresa? Ay, caray, eso sí que es un gran problema. Creo que estoy acabado. ¿Qué está tramando Casey ahora? ¿Para qué son las velas? Tina... ¿Qué haces aquí? Pues todo esto es para ti y también las flores. Zack... ¿Me explicas qué está pasando? Es algo... como... Bueno, este... ¿Estás bien? Sí, digo, no. Tina, me gustas mucho. ¿Qué, qué? ¿Es broma? No, quería decírtelo desde que te conocí hace 2 años. Estoy en shock. Me agrada ser una buena persona, pero ojalá alguien viera lo que hago. Bueno, por lo menos hice felices a mi hermano y a mi amiga. ¡Zack! ¡No sé qué decirte! Déjame ofrecerte una cita, una que sea mucho más normal. ¡Zack! ¿Estás loco? ¿Cómo puedes pensar en una cita cuando Casey no está bien? ¡No la conoces bien! ¡Ella es una fanfarrona! ¡Olvidaste felicitar a tu hermana! ¡Ella es tan buena! ¡Me ayudó tanto! Pues es que tú la hiciste ser así. Mis padres solo querían darle una lección. ¡Oh, no! ¡Tenemos que decirle la verdad! ¡Casey está triste! ¡Zack! ¡Tienes que hacer algo! ¡De acuerdo! ¡Eso no! ¡Dile a tus padres que la feliciten! ¡Ah, claro! ¿Pero dónde estarán todos? ¿Eh? ¡Papá! ¡Tina! ¡Ey! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Pero qué es todo esto? Cariño, es por tu cumpleaños. Sí, pero pensé que habías dicho que sería dentro de unos 6 meses. Tu mamá y yo queríamos sorprenderte y darte una pequeña lección. Y convencimos a todos tus amigos. ¿Es en serio? Casey...
Eres la mejor hermanita. Esto es para ti. Y mil gracias por lo de Tina. Bueno, pues muchas felicidades. Sí, feliz cumple. Casey. Feliz cumpleaños. Súper. Tú también viniste. ¿Y esas dos? ¡Qué bueno que todos feliciten a Casey! Tan solo queríamos darte una pequeña lección para que pudieras apreciar lo que tienes. Y te tenemos un regalo que te va a encantar. Eso es justo lo que tú querías. Blanco, hermoso. ¿Qué? Lo siento. ¿Cuál es el regalo? ¿Qué sucede? ¡Díganmelo ya! ¿Un perro? ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡Un perro blanco! ¡Lo traeremos más tarde! ¡Ok! ¡Muchas gracias a todos! ¡Pero la fiesta se acabó! ¡Váyanse a casa! Oh, ¡oye, Casey! ¡Espera! ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¡Muy bien! ¡Que se diviertan los chicos! Casey, perdóname. ¡No, lárgate! ¡No me interesa hablar contigo! Pero si eso no fue mi culpa. ¡Eres un traidor! Todos los demás podían traicionarme. Bien, eso no me importa. ¿Pero tú? Pero yo no hice nada. Además, todavía te amo. ¡Eso ya no me interesa! ¡Y tu auto es horroroso! ¡Ay, era tuyo! ¿Qué dijiste? Tus papás querían regalártelo a ti y después me lo dieron a mí, pero alguien lo rayó. ¿De verdad permitiste que rayaran mi auto? ¡Ay, no! ¿Pero qué fue lo que hiciste? ¿Aunque? ¡Todo esto es por tu culpa, estúpido! ¡Ay, Casey! ¡El ramo es especial! ¡Me salió muy caro! ¡No has aprendido nada! ¡No vuelvas a escribirme y no me llames! Tina, ¿te gustaría ser mi novia? ¡Lo sé! Lo que hiciste no estuvo bien. Tengo muchas cosas en la cabeza. ¡Mira este par de tontos! Sash, ¿de verdad vas a salir con la pobre de Tina? ¿No te da pena? ¡No! ¡Tina es simpática! ¡Y no me importa si ella tiene dinero o no! ¡Iu, qué loser! ¡Ah! O sea que es hipócrita como Casey. ¡No digas eso sobre Casey! ¡Es una buena persona! ¡Fue la única que me ayudó! ¡Es la primera vez que lo digo! ¡Pero más les vale respetar a mi hermanita! ¡Los dos me dan pena ajena! ¡No! ¡El perro! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Está loca! ¡Esa pobretona nos ganó! ¡Cállate! ¿A dónde van con tanta prisa? Lo siento, se me olvidó mi teléfono en casa. ¿Recuerdan todos para qué estamos aquí? Claro. Llevamos medio año planeando esto. Lo importante es no echar nada a perder. Sí, hay que tener cuidado con Nate. Él siempre termina arruinando las cosas. Por cierto, ¿dónde se encuentra él? Esto es un asunto muy importante y tiene que hacerlo muy, muy bien. No sé. Ojalá que no haya arruinado nada. Y no le haya dicho a Tina. Chicos, miren. Ya llegó Zack. No, vaya. No esperaba verlos a todos aquí. Pues nosotros tampoco esperábamos verte por aquí. Decidí irme de viaje espontáneamente y vine a recoger algo antes. ¿Y ustedes qué hacen aquí? Nosotros planeamos algo, pero no podemos decirte. De acuerdo, yo debo hacer algo, así que tengo que irme. Maldición, chicos. ¿Y si Zack lo arruina? Él es inofensivo, descuiden. De verdad tengo que hacerlo. Ya no puedo ocultar lo que siento. Ok, hoy es un día muy raro, pero no pasa nada. Mañana va a ser mejor. Después de todo, mañana es mi cumpleaños. Bueno, es hora de dormir. ¡Ahora!
felicitación original. ¿Quién demonios te dijo que podías usar mis cosas? ¡Oh, no! Lo tomé prestado ayer cuando salí con Nate. ¿Estás loca? ¡No puedes usar mis cosas! Creo que se te olvidó. ¿Sí, en serio? Ok, entonces ¿dónde está mi regalo y mi sorpresa? ¿Regalo dices? Más bien debería encerrarte en el baño, ¿esa sería una buena sorpresa? Pero si hoy es mi día. ¿Día de la hermana tonta? ¡Felicidades! ¿Por qué estará tan enojada? ¡Qué extraño! ¡Iré con mi mamá! ¡Mamita, ya estoy aquí! Sí, ya veo. ¿No quieres decirme algo? Lava las cobijas de tu cuarto, limpia mi baño y también limpia las tuberías. ¡Qué buena broma! ¡Oh! ¡Un pastel! ¡Qué bonito! ¡Mamá! ¡Se ve delicioso! ¿Lo hiciste para mí? ¡Dámelo! ¿Oh? ¡No es para ti! ¿Entonces de quién? ¡Es para Cassie! ¡Muchas gracias! ¡Ey! ¿Por qué le das mi pastel a Casey? ¿Para festejarla? Ajá. ¡Me debería festejar a mí! ¡A mí! Casey sacó buenas calificaciones en su examen, así que lo vamos a celebrar con este pastel. ¿Qué? Mamá, aún no sé si pasé el examen. Por supuesto que sí. Eres mi hijita la más inteligente, la más bonita, la más preciosa. ¡Mamá! ¡Yo! ¡Oh! ¿Ah, tú? Bueno, tú no estás tan mal. ¡No! ¡Esto es injusto! ¡Son unas raras! ¡Hoy es mi fiesta! ¡Y este pastel es mío! ¡Oye, no lo toques! ¡Ese es mi pastel! ¡Oh, no! ¡No me felicitaron! ¡Al menos me comeré el pastel! ¡Claro que no! ¡Suéltalo ya! ¡No puede ser! ¡Bien, te lo mereces! ¡Ya deja de llorar! ¿No ves que dejaste el suelo todo sucio? ¡Hoy es mi día y me lo están arruinando! Mamá, muy bien hecho. Hiciste lo contrario. Claro que sí. Chicas, hola. Heme aquí. ¡Guau! Me encanta tu vestido. Sí, te queda súper bien. ¡Gracias! Quería usarlo en un día especial como hoy. Sí, te entiendo. ¡Un día para festejar! Sí, me parece genial. Me gustaría que celebráramos la ocasión. ¡Seguro que lo haremos! ¡Quiero hacer una fiesta para festejar este día! ¿De verdad? ¿Quieres hacerme una fiesta? ¡Gracias! ¿Eh? ¿Una fiesta para ti? Bueno, por fin encontré un espacio libre y pude sacar cita con mi estilista. Tiene un horario tan loco. ¿Qué? ¡Yo estaba hablando de mi día! ¿Es tu día? ¡Claro! ¡Chicas! ¿Qué les pasa? ¿No me van a felicitar? Bueno, felicidades por comprarte un vestido nuevo. ¡Qué bueno que te lo pusiste hoy! ¡Y los zapatos son geniales! ¿Estás loca? ¿Por qué están actuando así? ¿Es una broma? Tina, tú eres la que está actuando raro. Estás diciendo tonterías. ¡Oh, sí! ¡Tonterías, eh! Alice, no te preocupes por mí. Dime cómo estuvo tu cita con Adam anoche. ¡Hasta nos besamos! ¡Buen tiro! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¿Es todo lo que vas a decirme? ¡Hola, Tina! ¿Ya estás contenta? ¡No te entiendo! ¿Por qué estás vestida así? ¡Es que hoy es mi...! ¡Oye, Tina! ¡Pásame la pelota! ¡Me estás asustando! ¡Hoy es el día! ¡Nadie me ha felicitado! ¡No te oigo! ¿Qué estás diciendo? ¡Eres un despistado! ¡Tina, nos estás distrayendo! ¡Vete! ¿Qué pasa con ustedes? ¿Por qué nadie me hace caso? ¡Ah! ¡Uy! Tony, ¿qué te pasa? ¿Noqueaste a Tina? ¿Dónde estoy? Tina, ¿estás bien? Lo siento, yo no quería... ¡Tú ni siquiera me diste un regalo! Tina, nada más estás estorbando. Ya vete de aquí.
amigos me abandonaron. Yo quería decorar la casa para la fiesta. Chicos, todo va de acuerdo al plan. ¿Dónde está Casey? Se supone que ella también iba a venir. Bueno, ya díganme si lo vamos a hacer o no. Primero Nate y luego Casey. Lo siento, estaba ocupado. Nuestro asunto es más importante. Hay que comprar lo que necesitamos para la fiesta. Sí, esta va a ser la mejor fiesta que hemos tenido en mucho tiempo. Yo quiero Pringles. No puede haber una buena fiesta sin estos. ¿Y podríamos pedir una pizza o algo así? Quiero algo más que una botana. Claro, vamos a pedir pizza. No te preocupes. Ok, porque somos millonarios. Oigan, chicos, Tina me está llamando. No contestes, no contestes. No iba a contestar, iba a desviar su llamada. Es tan insistente, pobre. Ay, no, ahora me está llamando a mí. Pues, ¡bloquéala! No, y ahora a mí, suficiente. ¿Vas a contestar o no? Hace juego con mi estado de ánimo. Esas serpentinas encajan perfecto. ¡Auch! ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Zack! ¿Qué estás haciendo aquí? Pues vine a desearte un feliz cumpleaños. ¡Zack! ¿A ti no se te olvidó mi cumpleaños? Por supuesto que no. Incluso vine desde fuera de la ciudad para desearte un feliz cumpleaños. ¡Zack! ¡Por Dios! ¿Viniste hasta acá? ¡Claro que sí! Ninguno de mis amigos me felicitó, ni siquiera mi hermana ni mi mamá. ¿En serio? ¿Por qué lo olvidaron? No lo sé, es una pesadilla. Todos me ignoraron. ¿Tal vez están enojados contigo? No, ayer todo estaba bien. Pues qué extraño. Nadie me dio ningún regalo, a excepción de un precioso ramo de flores que mi madre me destrozó. ¿Y quién te regaló ese ramo de flores? No sé, pero al menos esa persona no se olvidó de mi cumpleaños. Debe ser una persona muy atenta, pero no sé quién es. De acuerdo, te puedo ayudar a ver qué está pasando. Tal vez los chicos te están preparando una sorpresa, ¿no crees? No lo creo. Tina, entra aquí. Zack, estoy asustada. No tengas miedo, te va a gustar, te lo aseguro. Es verdad, ¿por qué tengo miedo? ¿Qué más puede pasar el día de hoy? Siéntate, por favor. Esto es una cena especial por tu cumpleaños, ¿no ves? Zack, ¿eres tan buen amigo? ¿Amigo? ¿Sí? Pues sí, eres la única persona que se acordó que hoy era mi cumpleaños. Así que tal vez... Mira, ahora todos mis amigos salieron juntos y están subiendo una historia. Y no me invitaron. Parece que heriste los sentimientos de alguien. ¿Qué le pasa a Nate? ¡Es mi novio! ¿Estás saliendo con Nate? ¿Acaso él es tu novio? Sí, desde hace un mes. Y hasta él me ignoró este día. No llores. Ni siquiera sabía que tenías novio ahora mismo. Así que me propuse venir aquí y también... ¡Ayúdame! Quiero resolver esto. Quiero saber por qué todos me ignoran. De acuerdo, puedes contar conmigo. Bueno, ya está casi todo listo. Ahora solo hay que decorar su cuarto. Y también falta comprar el jugo. ¡Chicos! ¿Vinieron a verme? ¿Qué es lo que te hace pensar eso? Bueno, veo que traen bolsas y globos. ¿Y? ¿Vienen a felicitarme? ¿Y por qué deberíamos felicitarte? Déjanos en paz. ¡Pero hoy es mi día! ¿Qué no entiendes? Estamos ocupados. Nate, eres mi novio. ¿También estás igual que ellos? Ahora que lo dices, lo he estado pensando y creo que deberíamos terminar. ¿Qué dices? Pues eso. Tengo una nueva novia ahora. Lo siento, pero es mi decisión. ¿Es en serio? ¿Vas a romper conmigo hoy? ¿Quién es? ¿Quién es tu nueva novia? Yo soy su nueva novia. ¡No lo puedo creer! ¡Anita! ¡Anita!
No te preocupes, lo trataré bien. Podemos seguir siendo amigas, supongo. ¡Estás loca! Parece que ella en verdad se enojó. ¡Genial! ¿Por qué la vida es tan injusta? Ayer todos éramos amigos. Y hoy, mi novia está saliendo con Anita. Mis amigos me traicionaron. Ojalá esto fuera un sueño, aunque... Tal vez estoy soñando. Tal vez sea un sueño. ¡No! ¡No estoy dormida! ¡Tina, te estaba buscando! ¡No puede ser! ¿Por qué? ¡Deja de llorar, Tina! ¡Zack, me has arruinado el momento! Lo siento, no quería hacerlo. ¿Me puedes dejar sola? Solo quiero que me dejes ayudarte. ¡Nada me ayudará! ¡No quiero nada! ¡Acaba de dejarme! ¿En serio? ¡Increíble! ¿Qué? Quiero decir que es increíble que haya dejado a una chica tan linda. El día de hoy me han pasado cosas muy feas. Tina, yo sigo intentando decirte... ¡Zack! ¡Hey! ¡Oigan, disculpen! Buen día. Sus documentos, por favor. Sí, claro. Miss Tina dice aquí. ¿Acaso es su cumpleaños el día de hoy? Sí. Entonces le daré un regalo. Aquí hay una multa. No, no puede ser. Usted se estacionó incorrectamente. Tendrá que pagar la multa antes del fin de semana. Hasta luego. Zack, déjame sola. Necesito estar sola. De acuerdo, llámame si necesitas cualquier cosa. ¿Qué es eso? No, eso no. ¿Y si alguien nos ve? ¿Qué es lo que te preocupa? Se supone que no somos novios de verdad. Alguien nos puede ver y pensar que sí somos. Bueno, la verdad es que tú me gustas. No puedo darle un beso a una chica tan bonita como tú. Bueno, en principio se puede. Lo puedes hacer. ¿Por qué, Anita? ¡Estoy sola! ¡Sola en mi cumpleaños! ¡Ni siquiera Zack me contesta el teléfono! ¡Oh! ¡Tina, estás aquí! ¡Te necesito! ¡Ah, sí! ¿Y para qué? ¿No decías que era tu hija inútil? Para esto no. ¡Saca la basura! ¡Claro! ¡Ese va a ser mi regalo! ¡No! ¡Solo llévatela y sácala a la calle! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué tienes en los brazos? ¡Recógelo! ¡No te quedes ahí parada! ¡Mamá! ¡No lo hice a propósito! ¡Yo te vi! ¡Tú lo que quieres es hacerme enojar! ¡Suficiente! ¿Cuándo va a terminar este día? ¡Voy a intentar llamar a Zack! ¡Otra vez! Hola, Tina. Vi que tengo muchas llamadas perdidas tuyas. ¿Por qué desapareciste? Se suponía que íbamos a resolver las cosas juntos. Lo siento. Tuve una emergencia y tuve que irme, pero ¿por qué no investigas tú sola todo esto? Bien, lo hiciste muy bien. Creo que ahora ella se siente muy mal. No te preocupes, todo va a salir bien. Cuando llegue Casey, podemos empezar. Hay que comer ya algo, ¿no? Tengo mucha hambre. Tú como siempre. ¡Feliz cumpleaños, Tina! ¡Qué buena fiesta! ¡Genial! Todos están aquí, ¿verdad, Nate? ¿Quieres pastel? ¿No? ¿No quieres? ¡Oh,
cambiaste de peinado? ¡Te queda muy bien! ¿Pero qué es todo esto? ¡Estos son mis amigos! ¿Ya te volviste loca? Mejor deja de lloriquear. ¿Me entendiste? ¿Por qué nadie me trata bien hoy? ¡Mamá! ¡Ya ven aquí! Mira lo que está haciendo Tina. Está ensuciando la mesa con todo esto. ¡Pues claro! Mamá limpia y Tina vuelve a ensuciar todo. ¡Estoy ensuciando! ¡Mamá, ya déjame en paz! No, no lo haré. ¿Alguien me quiere explicar qué es lo que está pasando con ustedes? ¡Eres una enfadosa! ¿Por qué nadie quiere hablarme? ¡Eres una enfadosa! ¡Todos me tratan mal! ¡Eres enfadosa! ¡Déjame en paz! ¡Nate! ¿Cómo pudiste? ¡Todos me abandonaron! ¡Incluso Zack! ¡Me dijo que me iba a ayudar! ¡Pero luego también me abandonó! ¡Supongo que es hora de irme! ¿Qué es esto? ¿Una videollamada? ¡Tina, feliz cumpleaños! ¡Hurra! Queremos desearte un gran feliz cumpleaños y también festejarte. ¡Y organizamos una gran fiesta en tu honor! ¡Tina! ¡Hola! Sé que estás llorando y limpiándote los mocos, pero justo aquí tenemos una fiesta muy especial para ti. Y te estamos esperando. ¡Hermanita, estoy aquí! ¡Anímate! ¡Ven aquí ya! ¡Te compramos un gran regalo! Pero si no vienes, me lo quedaré yo. ¡Ven pronto! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué están todos reunidos? ¡Feliz cumpleaños, Tina! ¡No entiendo nada! ¡Felicidades! ¡Y este regalo es para mi preciosa hija! ¿O sea que no se te olvidó mi cumpleaños? ¡Claro que no! ¡Todo fue planeado! ¿Qué? ¿Querías que me volviera loca o qué? ¡Lo has conseguido! Hijita, no. Mientras limpiabas, te compré tu regalo. ¡Mamá! ¡No puedo creerlo! ¿Mis amigos también planearon todo esto? ¡Pues claro! ¡Tu hermana fue quien organizó todo! ¡No me lo creo! ¡Anda! ¡Abre ya tu regalo! ¿Dinero? ¡Wow! ¡Vaya! ¡Este es el vestido que tanto quería! ¡Mamá, pero esto es muy caro! Nada es demasiado caro para mi hijita linda. Muy bien, ma. Ahora iré con mis amigos. ¡Gracias, chicos! ¡Felicidades, amiga! ¡Te queremos mucho! ¡Pero dijeron que ya no me querían! Sí, pero era una broma. No lo decíamos en serio. ¡Mi amor, feliz cumpleaños! Tina, sé que fuimos duros contigo, pero ¿te lo creíste? ¡Felicidades! ¿Cómo fue que lo organizaron? ¿Cómo le hicieron? Agradécemelo a mí. Yo organicé todo. Increíble, ¿verdad? ¡Pues fue horrible! Gracias. Nos esforzamos. ¿Te parece si empezamos la fiesta? ¡Claro! ¡Vamos a festejar! ¡Uy! ¡Tengo una idea! ¿Por qué no abres todos nuestros regalos? ¿Me compraron regalos? ¡Claro que sí! ¡Genial! ¡Ustedes son los mejores! ¡Yuhu! Pues la verdad, yo me estoy corriendo de eso. Fue emocionante. Sigo esperando. Ahora todos comeremos pastel. Tengo mucha hambre. Ya lo sabemos. Cariño, ¿sí te gustaron los regalos? No me llames así, ¿entendido? ¿Por qué? Yo vi como tú besabas a Anita. Uy.
Bueno, eso fue a propósito, para que fuera más creíble. Eso no fue parte de nuestro plan. Lo entendiste todo mal. Lo entiendo bastante bien. Qué lindo de su parte prepararme una sorpresa. Pero no voy a perdonar un beso. Tina, por favor. Ya no quiero ser tu novia, Nate. No debiste haberme hecho eso. Es broma, ¿verdad? No, ahora me gusta otra persona. Oye, hermana, ¿es en serio? Zack, gracias por apoyarme. Creo que me gustas mucho. ¿Qué? Sí. Porque Zack es muy amable y cariñoso. Muchas gracias, Tina. ¿Qué le pasa a este Zack? ¡Lo voy a matar! ¡Vamos, ven aquí! ¡No chille! ¡Ahora Tina es mi novia! ¡Ella no va a ser tu novia! Chicos, cálmense. Chicos, ¿qué les pareció mi cumpleaños? Estoy sorprendida y me alegro de que haya terminado. Espero sus likes y sus comentarios y por favor, suscríbanse a nuestro canal. Chicos, ya basta. ¡Cálmense! ¡Cielos! ¿Acaso no vamos a comer? Es cierto. Hola, hola amigos, estamos esperando a Tina. Hola. Le tenemos una gran sorpresa. Espero que Tina no esté muy enojada. ¿Qué le pasa a este Zack? Lo voy a... No sé cómo de los globos. Gracias. Nos esforzamos. ¿Empezamos la fiesta? Sí, sí. Nate, ¿y si alguien nos ve? ¿Qué es lo que te preocupa? Eso. No sé qué hacer. Acción.